Bueno, alumnos. Eso fue la sesión espiritual espiritista, mejor dicho, en el anfiteatro abandonado de la UTN. ¿Escuchan esa? ¿Escuchan ese audio? ¿Ese sonido? No los voy a defraudar y vamos a a viajar a la trapófera a la topófera y vamos a llegar en una hora china no el difunto me voy a agarrar un huevo vení para acá que te vas a, la vas a pasar re bien no te voy a defraudar suélteme <laughs> hizo. Ah, esto es ectoplasma, ¿eh? no es otra cosa. ¿Cómo andan amigos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar una anécdota que se llama Un mal día en Filipinas. ¿Ok? Un mal día en Filipinas. Resulta que en el 2017, luego de haber renunciado a uno de los peores laburos que tuve, y no voy a dar el nombre, pero era una consultora la cual te negraban bastante, ¿ok? Por ejemplo, yo estaba en un equipo con cuatro personas. El líder, el project manager, <coughs> renuncia. ¿Ok? Entonces, después se va el líder técnico y quedo yo con dos compañeras. Reunión de equipo, eh, reunión con ellas, y le digo, che, eh, me gustaría tomar la posta. Le digo a una de las chicas que estaba hace mil años. Me dice, dale, perfecto, perfecto. Bueno, entonces tomé la posta yo, iba con el cliente, relevaba y llevaba y laburaba en la pata de mantenimiento del sistema y del desarrollo. Cuestión, qué bueno había otro cliente, digamos otro dominio que era parecido, tenía una arquitectura parecida. Y había un chabón solo que era eh, senior, entendés. Yo era junior, más o menos junior, terminando la etapa de junior, llegando a semi senior y yo estaba papa haciendo casi todo. Se va el del otro equipo y me ponen a mí y como el cliente estaba en Honduras Ok, me ponen a mí porque vieron que me manejé bien con el primer proyecto. Y tenía que elaborar eh, el horario en Argentina de 9 a 18, pero me habían dicho si me podía quedar hasta las 10 de la noche. 11. Digo, bueno, aumentaba el sueldo. Sí, nunca nada. Y cuestión que digo, bueno, chao, me he quedado hasta las 9 de la noche, volví, tenía un estrés zarpado. Me acuerdo que una vez era mi cumpleaños. Digo, me voy antes, y me voy, y me escriben al Facebook pidiendo eh, pidiéndome no sé qué cosa, lo que es mi cumpleaños, déjame en paz. ¿Entendés? por dos mangos, por dos mangos, ellos pagan en dólares a mí dos mangos. Bueno, entonces, cuestión que la líder del, de Honduras, del área de Haití, escribiéndome a la madrugada a la noche, una perfeccionista, hincha pelota que vivía para trabajar. Yo me acuerdo que tenía. En el chat le ponía. Ya cuando estaba hinchado las bolas, le ponía eh, Nix tirándole palos como diciendo, la vida se vive viviéndola, no trabajando todo el día. Le y le tiraba palos, porque ya me escribía a la madrugada, bueno, me hincho la bola, renuncio. Bueno, pum. Me voy a. al viaje con el sudeste asiático. Recuerdan que me fui te eh, para todo esto dos semanas antes jugando al fulbito, me lesiono. Y me voy con una. Pata ortopédica, bueno, en fin. Entonces giro por todos lados. Resulta que se acercaba mi cumpleaños, ¿ok? Se acercaba mi cumpleaños en el sudeste asiático. Y mi cumpleaños iba a caer según el cronograma del viaje, que al principio teníamos crono, un cronograma, pero después nos pintó el hippie, e hicimos cualquiera y tuvimos más tiempo de lo planeado, mucho más tiempo. Pero resulta que en el cronograma eh, caía mi cumpleaños, el 29 de abril obviamente, mi cumpleaños, caía, me acuerdo que en Camboya. ¿Ok? En Camboya íbamos a estar en mi cumpleaños. Entonces le digo al Cabe, che, Cabe, eh, mirá. No me da pasar mi cumpleaños en Camboya. Todo bien. Pero no. Que está buenísimo. Pero no quiero pasar en una ciudad milenaria que en verdad está zarpado. Pero prefiero otra cosa. Me dice, uh, pero... Claro, nosotros estamos en el norte de Tailandia y Camboya está pegado. Limita. Hay una parte que limita. Me dice, uh, pero... Eh, nos queda más fácil. Le digo, dale, mi cumpleaños. Ya sé que cambio todo, que lo más óptimo es pasarse a Camboya. Le digo, me dice, ¿dónde quieres pasar? Le digo, en Filipinas, le digo. En vez de ir de Camboya a Filipinas, hagamos al revés. Vámonos a a primero a Filipinas y, y después vamos a Camboya. O a lo último del viaje, pues. Después... Me dice, bueno, fue tu cumpleaños, dale. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tomarnos dos o tres aviones más? Sí. Bueno, dale, fue. Resulta que... Llegamos a Filipinas, ¿ok? Un día antes de mi cumpleaños. Bueno, ahí empezamos a morfar zarpado, qué sé yo. Mar, jodita. En mi cumpleaños. Llega mi cumpleaños y le digo. escúchame, a la noche hay joda en tal lado. Habíamos conocido un grupo copado. Me esperan ahí. Le digo, a la tarde vamos a hacer esto. Desde la mañana vamos a agarrar un par de. un par de kayak. Literal, un par, dos Y quiero ir a hacer expedición todo el día Ok, todo el día, le digo Pum, yendo de una islita a otra Ok, bueno, dale Entonces, pasamos por... Le digo, hay que armar el morfi Bueno, agarramos unas latas de atún que teníamos Que estaban hechas mierda, boludo Y había una que tenía un olor rancio Y yo me hago lo boludo y la meto, dije, chupala, no va a comprar. Y había que cuidar el mango. Y después eh, me dice, anda a la verdulería. Eh, no, a la frutería. Bueno, dale. Agarré dos, tres bananas, qué sé yo. Y había unas frutas muy raras. No me acuerdo los nombres. Eh, después mango, obviamente, hermoso. Pero agarré unas frutas raras. Entonces vos, al no conocer la fruta, no sabés en qué estado está. Y yo la agarré. Estaban en rebaja. Digo, dámela. Bueno, caemos todo. Armamos los... Eh, alquilamos los kayaks. Pinta expedición. Por todos lados. Encima, eh, nada, nos pusimos protector, qué sé yo. Y me mando una cagada zarpada porque... Eh, el Cabe tenía el protector y nada, yo me tiro, eh, se había puesto el loco y yo me ato el kayak, ¿no? Y me voy nadando por atrás de él, él iba adelante. Y le grito, ¡Cabe, cuidado! No sé, le grito como que vi tiburones y el chabón hace así, porque hay tiburones, hace así y yo estaba nadando abajo, o sea le grito de atrás, voy nadando, y le hago así, tra, le tiro abajo el. le muevo el kayak. Y el loco grita. ¡Ah! Porque no! flashó tiburón. Cae al agua. Y, y. me acuerdo que yo no. teníamos las uñas largas, no nos no le habíamos cortado. Y voy y, le, y lo hago así en el pie. No sabes boludo. Sale así. Se. Cuando sale así. Yo estaba bajo el agua. Me le haciendo y pongo la mano así. Y el loco al principio se asusta y después dice ¡Hijo de puta! Claro, pum. Me agarra, me da una piña. ¡Hijo de puta! Casi me muero del susto. Estaba blanco. Bueno, y ahí nos mandamos la cagada porque perdimos el protector solar. Yo tenía todo el Morphy en mi... Yo tenía un kayak más grande y tenía el acopio de las cosas ahí. Bueno, no, no, el chavo me dice ¡No, watch! Se recalentó por 10, 15 minutos. No me habló, el loco iba remando. Y aparte... El loco es más grandote que yo, tiene más fuerza. Se le metió, se recalentó, no me habló por 15 minutos, re incómodo, boludo, ¿entendés? No podés joder con eso. Porque hay tiburones, posta. O sea, Filipinas, un arco, para el que no sabe, es un archipiélago en el medio del Océano Pacífico, boludo. Entra todo. Entonces, bueno, nada. Paramos en una isla para comer, qué sé yo. Y nada. Eh, el chabón me, me hace otra joda, se venga y me dice, boludo, eh, boludo, vamos a bajar el, el coco aquel, qué sé yo, el coco aquel. Bueno, dale, él me, me levanta, qué sé yo, y yo empiezo a sacar el coco, y ahí el hijo de puta me suelta y me caigo, se me caen dos cocos en la cabeza, durísimo. Y me generó un chichón así. Y le digo, la concha. Me dice, ah, pelotudo, te dije. Se vengó. Cuestión que yo ya tenía un chichón en mi cumpleaños, hijo de puta. Bueno, nada. Resulta que empezamos a comer todas las cosas rancias. No. El, me dice, este atún está medio feo. Digo, ya fue, guacho. Estamos en una isla eh, virgen. Hay <laughs> que comer lo que hay. Rompiendo coco. Habíamos llevado agua que yo, pero también rompiendo los cocos dos horas. Bueno, full supervivencia. Cuestión que empezamos a comer las cosas rancias. A la noche, bueno, termina todo hermoso, eh, toda la tarde hermosa, qué sé yo. Llegamos, nos bañamos, hechos mierda, loco, los hombros, no lo sentíamos, no sabes el cansancio. Yo pensaba, no, qué boludo, no, puedo, no tengo que haber hecho esta travesía y después irme de joda, porque posta estaba matado. Entonces, nos juntamos. A comer a la noche con ese grupo en un bar, me cantaron el feliz cumpleaños y empezamos a comer comida muy picante, literal, con mucho spicy. spicy. Y empezamos a. Ya veníamos mezclando frutas raras, qué sé yo, ¿ok? Y ya veníamos de Tailandia, que la comida es. Nada que ver acá. Eh, eso sí, mucha gente, de hecho, se, siempre que va, el 50% o oh, el 40% se. Se pone mal, se indigesta, qué sé yo. Cuestión que. Eh, nada, ya empecé a sentirme medio raro, pero bueno, cumpleaños, me mamamos, zarpado. Eh, terminamos todo vomitando ahí en, 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 cerca de la playa, nefasto. Eh, pa, hubo una jarra loca por ahí que armaron, bueno, detonado. Al otro día, eh, creo que nos quedamos tres días más. Y me acuerdo que en uno, el, el último día, me acuerdo que alquilamos una por segunda vez una moto. Que parecíamos tonto y retonto porque éramos dos chavos. Yo estaba grandote y mi amigo mucho más. Íbamos en una scooter, así, como tonto y retonto, por la isla. Lleno de palmeras, cebú, monos. Íbamos ahí. Encima le digo, ¿querés manejar vos? Me dice, no, no, manejá vos. Entonces yo iba así. Que ponía el scooter, primero nunca había andado en moto, ponía el scooter a 50 y yo tenía la sensación que iba a 120. Y mi amigo grandote me agarraba atrás y decía, anda más despacio, por favor. Le digo, estamos yendo a 50. Bueno, cuestión que bajamos por una playita, pero a dos por hora, así, pin, pin, pin. Nos caemos, claro, vencimos la inercia con el peso, pum. Me la, nos lastimamos acá, nos curamos, bueno. Se me empezó a inflamar esto. ¿No? El codito. Bueno. Estamos en la playa, no había nadie. Una playa gigante, larguísima y ancha, no había nadie, nadie. Y habíamos leído que siempre era una pileta. Bueno, tuvimos todo el día ahí, pero había una. Estaba pileta y después empezaron a haber unas solitas. Unas solitas. Nos pareció raro, qué sé yo, mirá, olas, acá habíamos visto que no, que no había olas, bueno, qué sé yo. Cuando volvemos, teníamos llamada perdida de, de estos chicos de Argentina y de Colombia, habíamos conocido, y las chicas, era un grupo de chicos y chicas. Cuando vemos así, me dice, no vayan a la playa, hay alerta de tsunami, alerta de tsunami, amigos. Nos, con razón no había nadie en esa playa, y con razón había olas no no boludo alerta de tsunami y, y había nubes y se fueron todas para para el medio del océano y eso también es cuando es como que bueno es un fenómeno entonces digo no guacho con razón dice la única o momento que hay olas en ese lugar es cuando se viene un tsunami y de hecho hubo un tsunami chico pero en otra isla Después leímos. Zafamos mala amigo. Te imaginas, estamos ahí, se viene una ola gigante. Bueno, muero zarpado en Filipinas, no acá por un motochorro. Mucho más épico. Bueno, resulta que terminamos, estuvimos, no sé, no me acuerdo, 15 días en Filipinas. Este era el anteúltimo día el que les relaté. El de la playa. Entonces, nos íbamos a ir en ferry a otra isla de Filipinas y de ahí salíamos eh, de Manila, la capital de, Fili eh, sí, de Filipinas, y de ahí nos íbamos a Tailandia, de vuelta. Cuestión que nada, y acá viene la parte graciosa. Estamos en el ferry que se yo de noche, mirando las estrellas, copeteando, en medio del océano, y un chaboncito, y acá arranca el mal día. Un chaboncito que era gay. Eh, me dice, ay, qué linda la estrella, ¿no? Bueno, y viene, me regala copete y me quiere empezar a comprar. Y dije, una uh, no, este, todo bien, pero a mí me gustan las mujeres. Bueno, yo me lo quiero sacar de encima y en una paso por un lugar y el loco estaba con la familia y me hace, me saluda y me, me saluda a la familia. Venía a comer, venía a comer, bueno, me siento, me pongo a comer con los filipinos. Y claro, los padres me miraban y me preguntaban cosas, onda, como diciendo, ay, él va a ser el futuro novio de mi chico. Yo calé toda la secuencia. Y digo, bueno, me chupa un huevo, me quedo igual acá, te vivo todo, como chupo y después me voy. Bueno, entonces, ahí me dieron comida con picante, qué sé yo, y el chabón se reilusionaba, bueno... Me fui, qué sé yo, le digo, che, Cabe, sabes que un chaboncito que patea por el otro lado se me repegó, me dice, sí, vi la secuencia, mal, re obvio. Bueno, se arma una joda, qué sé yo, en el en el, en el barco, y en una el Cabe muere y se va a acostar. Le digo, bueno, yo me quedo, me quedo ahí en el. En el. Eh, mirando las estrellas, copeteando, por en medio del Pacífico, miren que me iba a dormir. Cuestión que viene el chaboncito y se me sienta y yo me hago el boludo, miro para el otro lado, pues yo estaba en un asiento más alto y él en uno más bajo, encima él era más petizo, me pongo a mirar así y me dice, qué lindas las estrellas, todo en inglés, eh, eh, no de eh, no pelota, mira la estrella y, y me pone una mano acá y ahí se me transformé. Lo agarré y le digo, me tocas otra vez, te muero a trompadas, le digo, te mato a piña. En español le dije, pero el chabón se quedó así, caló la secuencia, I'm sorry y se fue. Claro, eh, me llegas a tocar, te doy, todo bien, ¿eh? pero ya me hinchaba las pelotas. Fue el Esa fue la gota, rebalsó el vaso. Resulta que se hace la madrugada. Faltaba una hora antes de. No, estaba amaneciendo y faltaba una hora antes de. De desembarcar. ¡Ay, me estoy cagando! ¡La concha de su madre! ¡Me cago! Y empiezo a sentir que. Que todo mi intestino empieza a acelerar el proceso de defecar. ¡Me cago! ¡Me cago! Y me empieza a salir un juguito. Ya. Un líquido, no, no, agua así, cabe, me cago, cabe, me cago, anda al baño, voy corriendo así, de... ¡Pum, pum, pum, cola, no, 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 voy, voy para el otro baño, pum, me cago una parte, me cago en parte, no, no puede ser, claro, me atacó tan rápido, nunca en mi vida pude frenar, llego, me cagué, un toque, me cago. Y, y había un. había eh, Entro al otro baño, me colo, qué sé yo. Eh, I'm dying, digo, I'm dying. Golpeo, golpeo, y había un chabón adentro. Please, please, please. Eh, está ocupado, qué sé yo. ¡No! Y ahí, ¡pum! Me cagué todo. Y me empezó a caer el líquido de mierda por acá. Pero una banda, ¡eu! Algo que no podés frenar. Nunca en mi vida me pasó. Nada. Perdés el control. Y me empieza a caer todo el cago por acá, se me mancha la media, y la gente que estaba esperando me mira, empieza a sentir olor a mierda, y me mira así, y yo estaba tratando de ser así, pero tenía pantalones cortos, una malla, imagínate, todo cagado acá, pero líquido. Digo, no, cagué todo, no. Y bueno, y voy, sale el chabón. Me limpio todo, digo la concha de su madre. Tengo que sacrificar el calzón fue. Lo cagué todo. Y lo dejé ahí en el inodoro, el calzón cagado. Cago, qué sé yo, y bueno, me voy. Me dice, le "Digo, no sabes la que me pasó, le cuento al Cabe, se moría." Me dice, "Sí, boludo, te vi correr. Nunca te vi correr tanto, boludo. Aparte no había dormido nada." De coso a la otra, boludo, la gente te veía y yo me iba agarrando el orto así, corriendo, era re obvio. Cuestión, qué bueno, ahí relajo. Bueno, hay que desembarcar, dale, agarra las cosas. Me agarra otra vez. ¡Me cago, boludo! De golpe. Boludo, hay que bajar. ¡Ah, me cago! Ya la gente frena el coso y empieza a bajar la gente. No aguanto más, voy corriendo de vuelta al baño. Boludo, otra vez se me escapa todo. Me cago... Estaba ocupado otra vez, me cago todo, digo la concha de su madre, pateo pateo una puerta que decía clausurado, pateo la puerta ¡pah! del del, del no, de cómo se llama del baño, se abre, todo hecho mierda, qué tuve que hacer, sacrificar ahora las las medias, boludo, trud, saco limpio, truco, digo, la concha, no Basta, porque después voy a terminar. Ya sacrifiqué el calzón, las medias. Pues si tengo sacrificado, voy a salir en pelotas así, del barco. Hola, y después sabes caer en cana en Tailandia por nudismo. Te matan. Así que bueno, esa fue la horrible noche en Filipinas.